Cuando el agua empieza a hervir, es de tontos apagar el fuego. Nelson Mandela. Esta es una grabación del día 5 de marzo, el día en que nuevamente quemaron la estatua de Baquedano. Cabros, bienvenidos a otro video. Hablemos de esto. Muchos han hablado de la emblemática estatua de Manuel Baquedano en redes sociales y en los noticieros. Probablemente sepan a estas alturas que este monumento histórico en Plaza Baquedano, popularmente conocido como Plaza Italia, y debidamente conocida como Plaza de la Dignidad, ha sido muy criticada y vandalizada. Queramos o no decirlo, independientemente de tu punto de vista, eso es ante los ojos de la ley. Pero claro, también hay algunas personas que ven esto como una forma de manifestación, de protesta pacífica. La pintura es un acto de violencia. No, Patricio, la pintura no es un acto de violencia. Brevemente les voy a decir quién era Manuel Baquedano. Fue un militar y político. Tuvo gran importancia en la guerra contra la Confederación Perú y Boliviana, la Guerra Civil, la ocupación de la Araucanía y la Guerra del Pacífico. Fue senador por Santiago y Cachagua. No, perdón, Colchagua. Cuando Balmaceda renunció a la presidencia, fue Baquedano quien tomó provisionalmente el mando de la nación, por 3 días convirtiéndose en presidente de la República. Imagínate ser reemplazado por un milico, po. Es un personaje tan homenajeado que tiene hasta una calle a su nombre, una plaza, una estación de metro, entre varias cosas más. La estatua se creó en 1910, y les digo, esta estatua de acá ha sufrido más que la Pati Maldonado en los matinales. Adiós, tía Pati, adiós, tía. Ha sido rayada, grafiteada, pintada, memeada, meada, pintada de nuevo, intentaron tirarla. Se convirtió en socialista. Luego la volvieron a pintar. Ah, se cayó la naya fácil. Y finalmente la quemaron. Recientemente el gobierno dijo: remover transitoriamente, temporalmente, la estatua del general Baquedano. Y retiraron la estatua de la plaza para restaurarla. Muchas personas pensaron que quizá esto significaba que por fin iban a sacar esta weá. Pero no, 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 no. Piñera confirmó que van a volver a poner la estatua en su lugar. Para poder repararla, restaurarla. Y lo dijo con claridad. A todo esto, tengan cuidado, cabros, con los discursos políticos que van a surgir a partir de este conflicto. A mi parecer, la raíz de todos estos problemas radica especialmente en la glorificación de los actos y las instituciones de la milicia. Porque todos sabemos que Chile, históricamente, se ha visto muy afectado y por estas mismas instituciones. Hoy en día tenemos la parada militar, la que se realiza cada año, llegando a un costo enorme. Todos esos gastos públicos que pueden ir a las becas, a la salud, al emprendimiento, pero no, preferimos gastarlos en un desfile de militares. Un homenaje a la gran proeza, a la fuerza de Chile. Este país ha perdido la confianza en las instituciones como Carabineros y el Ejército. Siglo XXI, y aún se repiten algunas cosas que pasaban en el 80. Cuando ocurrió el estallido social, las cosas cambiaron, y probablemente no volverán a ser como estaban antes. Esta frustración y desobediencia civil se ve claramente reflejada en la estatua de Baquedano, en Plaza Italia, donde la gente se reúne a manifestar. Cabros, si les gustó el video, les recomiendo dejar un like, suscribirse y activar la campanita. Me ayuda muchísimo. Se vienen muchos videos, así que atentos. Me interesa mucho leer sus comentarios, saber qué les pareció, qué piensan de la estatua de Baquedano. Así que comenten, cabros. Cuídense y nos vemos.